este es un día muy importante para SELEC, para Harbin. Hemos logrado firmar el acta de entrega-recepción definitiva de las obras civiles de esta importante central hidroeléctrica que contribuye con 270 megavatios para el país. Quiero hacer un reconocimiento al personal de Harbin, a sus ejecutivos, a sus autoridades, a sus técnicos, a su personal administrativo por haber trabajado de la mano con nuestros técnicos ecuatorianos. Esto demuestra que con una adecuada coordinación, articulación, actitud positiva, se pueden lograr grandes objetivos. En este caso también la cooperación entre el gobierno de China y el gobierno de Ecuador. Muchísimas gracias y felicitaciones. Mi nombre es Paul Vázquez, administrador del proyecto hidroeléctrico Minas San Francisco, contrato suscrito entre la Corporación Eléctrica del Ecuador y la empresa Harbin Electric International. En ese sentido, quiero agradecer a los directivos de la empresa y a sus trabajadores tanto en China como en Ecuador, ya que pudimos cumplir uno de los objetivos primordiales del gobierno nacional. En realidad, a pesar de la pandemia, tanto las empresas ecuatorianas y chinas pusieron todos sus esfuerzos para cumplir este objetivo importante. Un abrazo a todos y felicitaciones. Definitiva, y en este caso la del proyecto hidroeléctrico Minas San Francisco, implica un gran acontecimiento, no solo para el Ecuador, sino también para las empresas que han intervenido en obras de esta naturaleza. Se logran estos objetivos por el esfuerzo, dedicación, entrega de todo el personal técnico, administrativo, legal de SELEC como contratante, de Harbin como constructor y de el consorcio Hidrocubones en calidad de fiscalizador.